Hola, aspirante. Vamos a estar hoy día, pues, en Método Científico, compitiendo por el Dr. Octopus. Sé que ayer había quedado con ustedes a hacer un directo. Mis disculpas del caso, pero Kaban se cayó el server. Tú sabes sobre eso, has leído ya las páginas, los grupos de Facebook. Tus propios compañeros ya te habrán dicho, pues, que en la noche y en la madrugada no hubo server, aspirante. Con Sarengo estuvimos esperando para poder lanzar el directo, pensándonos que se iba a recuperar pronto. No pasó así, tanto así de que dejamos de jugar, pues, también nuestras arenas respectivas. Queríamos hacerlo en directo mientras comentábamos con ustedes y al final, pues, no pudimos lanzar el directo, aspirante. Fue por eso que no estuvimos en directo el día de ayer, ¿no? ¿Cómo habíamos quedado con ustedes? Un saludo, pues, para todos ustedes, los que están ahí. Roger, Uriel, Andrés, Nutnuk, Boris, Spider-Man 2099, Omar Romero y Ignacio Spider-Man. Muy bien, entonces vamos a empezar con ese directo. Ya me encuentro acá en la arena Método Científico. Voy a luchar por el Dr. Octopus de 4 estrellas, ¿sí? A ver, empezamos. Ya sabes que en la parte izquierda los mínimos para esta arena de esta semana y en la parte derecha algunas noticias sobre las misiones importantes que están ocurriendo en el juego, desde un catalizador básico de 4 estrellas hasta misiones de alianza. Y también la siguiente arena, por supuesto, que por el momento solo conocemos que va a venir Dormammu. Ahí está. Entonces empezamos con los héroes. Voy a hacer la racha, no va a ser como siempre que juego completamente, ya que el mantenimiento de ayer, bueno, no fue mantenimiento, fue caída del servidor, ocasionó de que no pueda jugar la arena y yo también. Pues con eso no he completado mi catalizador básico de 4 estrellas. ¡Oh, aspirante! Y tengo que completarlo ahorita. He llegado tarde para esta arena y para colmo tengo que utilizar mis héroes en otra arena. Una pena, aspirante. Sé que no te estoy leyendo, pero es que te estoy contando lo que ha sucedido. Hola, Cristian. Nukdu. Gracias, Franco. Marilyn, ¿qué tal? Rolando. Hola, hola. Caricatura. Pacheco, ¿qué tal? Bienvenido al directo. ¿Cuántos puntos para Iron Man? Al costado no lo puse encontrar. 2.2 para arriba siempre. Para arriba. Para asegurarlo, ¿no? Ya llevas 300.000. Bien, mi... dejaré like. Y... oh, ya sabía, Uriel. Uriel. Dorpapu, así es, Dorpapu viene la próxima semana, ahí sale la fecha, la mano derecha de la interfaz de ese directo. Gracias, gracias, Héctor, a ir con todo. Mi plan, les voy contando, mi plan era jugar rápidamente esta arena y tener tiempo el sábado, porque quiero ver los defensores. Y bueno, esa arena consume un buen tiempo, pues, aspirante. Consume un buen tiempo. Y al parecer va a tenerme que esforzar más de lo debido. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Si no contesto es porque estoy concentrado ahorita aquí. No es que no quiera, aspirante. A ver. Ok. Ok. Eso no se esperaba. Bueno, en fin. Bien, continuemos. Sí, tengo algún personaje en mente que me gustaría ver en este juego, Donovan, y ese es este... Antorcha Humana. Hola, hola, ¿qué tal, Pozole? Hola, hola, Oscar, Guardián. Jax Kim, bienvenido al directo. Hola, hola, Rodrigo, Julian. A ver cómo vamos acá. ¿Sabes qué? Esa que me da medio saltos. Se está trabando, ¿verdad? ¡Qué extraño! A ver, vamos a ver. ¿Qué será? ¿Será la compu? Ah, la compu no creo, ¿eh? Extraño. No, me gusta más Duende Verde que Doctor Octopus. Con Doctor Octopus ya... bueno, lo voy a decir. Con Doctor Octopus puedes tener bloqueapoderes infinito, pero... primero tienes que aplicar el superataque 3. Y luego el superataque 1 o 2.
Y ahí mantiene ese superataque, el, digo, el bloqueo de poderes. Pero en las prácticas, verán, de eso no es útil. No es útil. Es como Karnak. Desactiva habilidades y todo eso, ¿verdad? Pero con el superataque 3. O sea, eso no... no es útil en batalla. Mucho menos en guerra. Menos en esa. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Andrés Chamorro. Sí, sería más interesante que haya más oportunidades de obtener a héroes de 3 y 4 estrellas. Pero Jesse King... No, bueno, a ver, vamos a tocar el tema que ha puesto Jesse King. Sí, o sea, los premium deberían de mejorar. ¿Por qué? Porque dentro de poco, que no lo he tocado en mi video anterior, porque se supone que lo tenía que hacer aparte, y voy adelantando eso, como quien conversamos entre nosotros acá. Miren, se viene uno cristal, el cristal del maestro, si no me equivoco es así. Es un cristal, es la evolución del premium, ¿sí? Ah, ahorita no recuerdo la fecha exacta. Pero la cosa es que este cristal va a tener probabilidad de conseguir héroes de 5 estrellas. Así, aspirante, así como lo oyes, de 5 estrellas. Y de 3 y de 4. Pero acá la... la trampita es que se puede obtener únicamente con... Oye, ¿qué te pasa? Únicamente se puede conseguir con... Vamos, no, ¿qué hizo? Me robó los poderes. No, so cerca. Ya, la cosa está, aspirante, que este cristal nuevo lo vas a conseguir con 200 runas. Ajá, 200 runas. Ya no 150, sino 200 runas. Y tienes la probabilidad de conseguir un héroe de 5 estrellas. Y el peor premio que puedes conseguir en ese cristal es un héroe de 3 estrellas. ¿Qué te desquirlas de 4 estrellas, no? Realmente no sé por qué aumentarle 50 runas. Debería haber quedado en 150. Pero bueno. Lo han hecho pues para que lo compren, ¿no? Si no, no tendría sentido el otro cristal, ¿no? El que cuesta 150 runas. Así que... Imagínate, pues, aspirante. Ya hay una forma prácticamente de obtener héroes de 5 estrellas. O sea, te imaginarás ya los aspirantes que tengan un montón de dinero comprándose varios cristales al mes para que les salga al menos un héroe de 5 estrellas. Al menos un héroe. Uh-huh. Y así van repitiendo más rápido para obtener sus héroes de 6 estrellas. Bueno, eso lo vamos a ver en un video próximo, analizando esa situación. Destacando todo ese contenido nuevo que va a venir dentro de poco, en agosto. Si no me equivoco, es en agosto, sí. Pero no van a quitar los premium de 150 runas, Jesse King. No los van a quitar. Y nada, pues así, aspirante, con las noticias de ayer. Parte de la noticia que... quería comentar con ustedes en directo, pero no pude llegar, pues. Es el mantenimiento eso y era un poco ilógico sacar y poner una poner una imagen y empezar a hablar. No era nuestra idea con Zarengo, íbamos a hacer otras cosas. Pero en fin, aspirante. ¿Saben qué? Acá me falta algo que necesito. Un ratito. Es una vaina jugar sin este soporte, porque después me queda como doliendo parte del codo para sentir un poco más cómodo mientras juego. A ver, ahí está. Pero bueno, está juego sentado acá. ¿El Iron Man es malo? Sí, es malo. Únicamente se puede utilizar para arenas. De ahí a que sea un buen personaje es detestable, es de regular para abajo y bien abajo. Es de lo peorcito que te puedes encontrar junto a un Spider-Gwen. Así que puedes salir hasta menos el puntaje. Pero si te disparas de 2.2 para arriba, yo creo que lo consigues. Definitivamente no va a haber ningún inconveniente en ese caso. Uh-huh. Así es. Por rima, Renzo. No, el puntaje mínimo es una guía, es como una referencia. Yo te recomiendo siempre superarlo, o sea, ir más, hacer más puntos, ¿sí? No quedarte únicamente ahí. Digamos que por ahí podría estar el mínimo.
¿Qué misión es esta? Es la arena de Doctor Octopus. Sí, voy por el Doctor Octopus de 4 estrellas. Venom es un personaje bueno. No, yo lo encuentro regular nomás. Ahí un poquito tirando para abajo. Creo que he visto un video alguna vez, Jessica. Alguna vez. Creo que es mexicano, habla sobre películas, si no me equivoco. ¿Cómo se consiguen muchos cristales? Bien, jugando las arenas, todos los objetivos te dan una buena cantidad de cristales premium, los cuales te dan tal vez esquirlas de 4 estrellas, porque, pues, ya sabes, si repites a un héroe de 3 estrellas, te sale de 4, y si repites uno de 4, te sale de 5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? También las supermisiones con los muchachos que estén en tu alianza cuentan. Hoy hace un momento me metí con este Hull, con este capitán. ¿Saben quiénes me tocaron? Me tocaron Magic, Wempool y Iceman. Así, de 5 estrellas, rango 5, rango 4, 55. Sí, era un miembro de ISO 8. Es la alianza que saca el top 2 de Engesa. Wow, loco, estuvo jodido. Yo dije, ya perdí la racha. ¿Y para cómo la racha de catalizador básico de 4 estrellas? ¡No! Concéntrate. Le dije a la persona con la que estaba hablando, dame un momento porque tengo que hacer algo. Me fui para un ladito. Concentré todo mi ki. Desperté todas mis habilidades aspirantes y lo conseguí. Mantuve la racha. ¿Qué onda? ¿Por qué se está lajeando? Odio eso. No debería lajearse. Debe ser por el problema con el servidor. Siento que va a morir. Vamos. Bien, supongo. Hola, esta semana te vas a rango 550. Tengo todo lo necesario para que vayas. Pero quiero hacerlo especial. Quiero ascenderte únicamente con mi ISO de categoría 5, científico. Por eso he jugado por Electro 2 veces. Ahora que me acuerdo, déjame chequear, aspirante, si conseguí Electro, porque con el poco puntaje que hice, entre comillas, ¿no? Simplemente quería hacer un poquito más. Pero bueno. Hola. Hola, Sonic. No, tranquilo. Ya, loco, con todo. No, tenía. No, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Que tenga suerte. No. Tuve suerte, aspirante. No puede ser. Ay, Dios. Hola, Anderson Warden. Bienvenido al directo. 1.5 para adelante, pues. Es que generalmente están muy fuertes los héroes de 3. Y acá mi recomendación. Si tú eres nuevo en el juego, ir por Doctor Octopus de 3 estrellas, porque estás haciendo tu acto 2 y vas al acto 3, te conviene, aspirante, te conviene mucho. El loco va a bloquear los poderes de tus oponentes, ¿sí? Lo cual a ti sí te va a servir, porque como tienes héroes de 3 estrellas, enfrentarte contra un 4 y 5 va a ser como enfrentarte contra un super oponente. Entonces tus batallas van a durar bastante y vas a poderte beneficiar del bloquear poderes del Doctor Octopus. En cambio, para aspirantes nuevos, para aspirantes ya conocidos del juego, no nos sirve mucho. Alexa Levy, último suscriptor con Skate Domingo. ¿Zombie? Dominguino, zombie. Ya, a ver, quiero ver si me dan Electro. Espérame. Arenas, así es como se ve si se gana. Vamos, Electro. Bien, Electro, miércoles. Hice muchos puntos. Ah, rayos, nuevamente la fregué. Ok, 257. Está bien, ok, tenemos todo el ISO necesario. ¿Por qué tenemos todo el ISO? Porque acá tenemos al otro. Mira, acá está el otro Electro, ¿sí? Del 13, del 8. Entonces eso me va a dar, pues, 48 ISO de categoría 5. Ahora, lo único que tengo que hacer es ir a cristales y abrir todos mis cristales y al menos conseguir un héroe científico. Mira, tengo 17.000 esquirlas de 4 estrellas. En teoría tengo, creo que tengo 10 cristales, porque no reclamo pirámides. Entonces aquí me tiene que salir un científico más. Consigo ese científico y voy a tener
todo lo necesario para cumplir mi capricho de ascender únicamente a Hulk con vicio categoría 5. Es un capricho. Es un capricho, simplemente para mi video y listo. Es un capricho. Sí, leí el cómic de Viejo Loan, por cierto. Un buen equipo para el acto 5. Magic, Iceman, Arcángel, Wempool, Visión Clásico. ¿Qué tal, Carmonator? The Carmonator. Oh, mira. Bienvenido, Eneka. Ah, vas a saludar nomás. Vas a saludar y después se va al mall, dice ella. Ok, ok, Eneka, que te diviertas. Saludos, pues Leonel Cardona. Bienvenido, pues al directo. Y Chelo G. Bienvenido. No, no uso piedras del despertar en meros de 4 estrellas últimamente. No lo voy a hacer, no me sirve. Ahora, más aún de que van a venir los héroes de 6 estrellas, ¿no? Ya no sirven los héroes de 4, ya. Más bien, estoy un poco triste, un poco apenado. Es lo que quería comentar con ustedes. Con Iceman y asimismo, pues todos los aspirantes de hoy en día que tenías un rango 4, un buen rango 4, no tenían los problemas. Pero va a ser distinto, pues ya a partir del próximo año, ya con los héroes de 6 estrellas. Y ni eso, porque los héroes de 6 estrellas vienen dentro de poco en misiones. Nosotros no vamos a tener con qué atacarlos, ¿no? Hasta diciembre. Y pues este aspirante que les habla, pues va a tener que ascender a Starlo a rango 5. Yo no quiero ascender a Starlo a rango 5 realmente. No creo que se lo merezca, pero lo necesito para pasar Laberinto Leyenda. Si no, me voy a quedar atrás y ya si me quedo atrás, me voy a una alianza a descansar nomás, pues, ¿no? Hasta que muera. Phoenix o Miss Marvel a rango 5. Miss Marvel, por supuesto. Saludos, Madrid Maena. Saludos, Anthony García. Hola, Vane y Elisaria. Saludos, Emil Jesús, también. Big Psycho Sánchez. Hola, ¿qué tal? Ok, Ireneca, que disfrute su postre entonces. Ok, ya, vamos a seguir. Ah, decoraciones. Que dicen, hola, que soy el Ricardo Falcón. Parada. Hyperion, por supuesto, Juan Andrés, antes de que... Primero Hyperion, después Venom. Hola, Jorge de la Rosa, bienvenido al directo. ¿Alguien sabe qué? ¿Alguien sabe qué, Exo? ¿A qué hora dan los premios de Hulk? Todos los premios de las arenas, después de que haya terminado la arena, lo dan a las 3 de la tarde, hora mexicana, hora peruana, hora colombiana y hora argentina, serían como las 5 de la tarde. Creo que hora chilena lo mismo. O hora española, creo que sería entre las 9 y 10 de la noche. Sí, 10 de la noche sería hora española. 9 de la noche o 10 de la noche, tal vez. No soy muy seguro ahí. Y así, aspirante. Hora venezolana sería una... A ver, si son las 3, 4, 4 y 10, 4 ahí, por ahí. Ahí está, así sería la cosa, pues aspirante. Y a las 2 de la tarde, peruana, mexicana, colombiana, ya puedes ver en la clasificación si ganaste del premio, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver en directo que he ganado el premio de Electro, ¿no? Con el puesto 257, creo, si recuerdo bien. Y así, pues, ¿no? Una pena, por cierto, que hoy día en España, en Barcelona, haya habido un atentado terrorista, ¿eh? Una pena. Claro que sí, Exxon. Falta poco. Falta, pues, 34 minutos. Y, pues, cerrar el juego y volverlo a encender. Esperar tal vez unos minutos hasta que
ya llegue, ¿no? Ya lo puedes usar. En teoría no debería haber ningún problema, ¿sí? Pero a veces Kabam se atrasa un poquito. Hola, Leonardo Cardona. Generalmente el problema de que el juego no quepa en el dispositivo móvil se sucede en los Android, ¿sí? En los iPhone es un poquito más amable la forma en que podemos gestionar el almacenamiento. En mi caso nunca he tenido problemas de almacenamiento. Es que yo no suelo descargar muchas aplicaciones y... no sé, no tengo problemas. Mi madre sí ha tenido problemas con el iPhone. Tiene el de 16 GB. Es un problema, sinceramente, tener 16 GB de espacio. Ella sí tiene problemas de espacio por las aplicaciones que tiene, sus juegos, sus fotos, su video. Todo eso hay que mantener un ciclo de almacenamiento con la computadora activo para que no haya ningún inconveniente y pueda tomar fotos y videos, ¿no? Mayormente eso, ¿no? Y también tiene que estar borrando el WhatsApp, ¿no? A cada rato. ¿Qué tal, Renita? Paranormal. ¿Qué onda? ¿Superataque 3? Uy, superataque 3. Uy. Aguanta. Uy. Foco. Superataque 1. Aléjalo. Bamba. No. Ah, rayos. Primera pérdida del directo. Ah, era un 5.50. Ay, bueno, en fin. Así está. Saludos, Mauricio Gutiérrez. Ok, racha 9. Ah, racha 9, con razón. Punisher, vamos. Capitana Marvel, vamos. Coloso, ve. Por si pasa algo, tú aguantas golpe de superataque 3 con tu armadura. Vamos para abajo nuevamente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo racha, ¿verdad? Ok, vamos normal. Un saludo para los últimos suscriptores: Alexa Levy, Rayman, Crash, Hub01 y Claudia Estela. Vamos, ahí. Eso, me encanta. O sea, visualmente, estupendo el superataque. Visualmente, claro, estupendo. Sí, malo, te dice Hyperion, Tú con Hyperion y Arcángel te distraes, aspirante, y mueres, como puedes observar. ¿Cuál es el mejor científico para rango 5? El mejor científico de ataque es Hall. El mejor científico de defensa-ataque es Capitán América. El mejor científico de prestigio es Quake. O temblores. El que sale. La muchacha que sale en Marvel Agentes. Chill. La serie. Del resto podrías tomar en cuenta a Yellow Jacket. Y a Capitán América Clásico. Sí, defensor ataque, pero. Un poquito. En menor medida, ¿no? Porque el Capitán América de la Civil War es una bestia. En ataque y defensa. Y defensores. Los mejores defensores científicos: Eggman y Spider-Man Clásico, ¿sí? ¿Qué importa? Voy con todo. ¿Por qué rayos están durando tanto? Que estoy haciendo racha. Estoy muy mal criado hoy día, aspirante, ¿eh? No me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. A ver. Ajá. Voy a reclamarle. Así, Daniel, así. Si Doctor Octopus es mejor que Duende, yo creo que van por ahí, Esto no me está gustando. Nebula, ve tú. ¿Quién por ahí? ¿Duende, ve tú? Ok, vamos con ese equipo. Ok, vamos. Un poco jodido, ¿sabes? Concentrémonos, ¿sí?
Esa fue fácil, teníamos ventaja y también robamos energía con cada golpe de índice crítico. Tenemos. Ok, sí, Omar Romero, he conseguido el título de leyenda. Un saludo a Rayman Crash. Y pues, bienvenido al canal, ya que he visto que te has suscrito hace poco. Ok, donde sí, ya sabes cómo es la cosa. Super Ataque 1, vamos. Eso, muy bien conectado. Uy, donde sí, ¿qué pasa? Atento. Vamos. Super uno de nuevo, vamos, eso, muy bien. Sigamos. Estos son on fire, ¿dónde? Manténlo cerca. Eso, muy bien. Hola, ¿qué tal, William Díaz? Saludos, Drogfux. ¿Qué personaje recomiendo para pasar el laberinto? Star-Lord, Capitana, Doctor Voodoo, Gwenpool, Arcángel. ¿Sí? Rangos 4 en lo posible, aspirante. No, rangos 4, aspirante. Uh-huh. Ya, ¿qué onda? A ver qué más acá. Racha 11. Ok, ya no lo tomemos tan a la ligera. Ok, así que vamos con la gente brava. Bravita, sí. A ver, acá tenemos que traer. Así estamos bien. Uno que se recupera, uno que desactiva. No, debería haber puesto otro. En fin, Ultron va encabezando. Uy, rayos. Ok. Con tranquilidad. Ya, mira, Electra, tienes que ganar tú sí o sí. Ya, Ultron, obviamente tienes que ganar, loco. No, tú no vas a perder. Ya, Electra. Concentrada. Bien. Empieza bien. Otra parada. Bien. Conecta bien. Bien. Ya sabes. Conecta con Super Ataque 1. No. Eso. Muy bien. Eso. Bien. Ya es tuyo. De nuevo, la misma. 1, 2. Muy bien. Ya está, ahí lo tienes. Ok, Ultron, ya sabes. Parada y te cubres. Mantén bloqueo. Ahí está. Ya sabes, ya aquí, normal. Full parada. Todavía el contador está en el medio. Tú sigue nomás. Ya está, muy bien, evadido. Eso sigue nomás. Ya es tuyo. No sabe. Vamos. Uh-huh. Ok. Con todo. Eso. Muy bien, Ultron. Para ti sí está difícil la cosa. Pero concentrado nomás, muchachón. Concentrado. Es una araña, así que cuidado. Una araña electrónica. Muy bien. Sigue dando. Super Ataque 2 mejor porque tienes más potencia. Dale ahí. Eso. Muy bien. Vas con ventaja de clase, así que normal, Cubre el Super Ataque 2. Cúbrete el Super Ataque 2. Ya, acábalo, loco. Lo tienes. Una parada más nomás. Y es tuyo. Ahí. Eso. Muy bien. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Sí, Diego Escorpión, han sacado personajes tecnológicos durante, bueno, ya 2 meses, ¿no? Ojalá que ya se vean los hábiles. Ojo, aspirante, que la noticia de ayer tal vez se complique conseguir el título de leyenda.
Así que es mejor que vayas por el título leyendo en esta supermisión que viene, si no lo tienes aún, porque después se va a poner más difícil, ya que vienen los héroes de 6 estrellas como jefes finales. Imagino que va a venir así, como les expliqué en el video, ¿no? Saludos a Javier Ramos, amigos. Dolor. Momento, ¿qué es lo que estoy haciendo, ¿eh? Acabo de meterme a jugar con héroes sin pensar. Bueno, vamos, Spider-Man. Con todo. Loquilla, con todo. Eso, sigue nomás. Sigue, porque voy a tener su ataque. Ya, ahí te vas con todo. Bien, Spider-Man. Muy bien, hemos conseguido la victoria. Sin querer queriendo. Así que nos vamos contra el tecnológico. Golpe fuerte, muy bien. No necesitamos, verdad que somos cósmicos. Igual, de todas maneras, ahí va. Ahí está. Muy fácil. Listo. ¿Vale la pena ascender a rango 5 a Karnak? No. Para nada, Nicolás 10. Gracias, Marcos. Saludos, Tony Junior. Racha 13. No, esa vez sí quiero ir tranquilo, sí, con tranquilidad, porque ya racha 13, pues. Así que voy a llevar a mi chichón, al de acá. Y quiero andar seguro con Dr. Voodoo, me voy. Ahí está. No, gracias. No quiero pelear contra Iron Man. A ver... rayo, la araña. A ver, tú... Te voy a agarrar como Dr. Voodoo, definitivamente. Ya está. Saludos, Jairo. Bienvenido al directo. Hyperion Magic. Magic. Pelea fácil con los robapoderes, pues. Ya he dicho con anterioridad que iba a hacer el video de los robapoderes. Espero hacer el video alguna vez. Es un toque. Saludos, Luis Miguel. Saludos, Alfa. Tengo que ir rápido. Hizo parada, Listo. Es que lo que pasa es que tiene copia de poder, pues. La vaina, ¿no? Con cable. Solo cuando la máquina la utiliza es bacán. ¿Iceman? A ver. Sí, pues. El toque de robar poderes tiene que llegar. Araña tecnológica. Cuidado. Un golpe más y super ataque. Pero comparada, loco. El toque. Ya, ¿qué importa? Rayos. Era inmune, ¿cierto? Ok, super ataque 2 mejor. Oh, rayos. Justos, Ya hay varios aspirantes que tienen más de Ultroma, o sea, ya hay gente que ha pasado el laberinto de leyendas al máximo. Tengo que ponerme serio con eso, ya debería sacarlo para diciembre.
¿Qué tal, Cristian HD Games? Alux, saludos. Ok, racha 14. Vamos por la 15, ¿no? Estaríamos terminando. Quiero hacerlo con ella, con ella. Y con él. Muy fácil. Tres robapoderes. En un solo equipo. La mejor es Psylocke. Ella roba poderes muy bien. Yo creo que quedaría Robo en segundo puesto. Más flexible que Ghost Rider para robar poderes. Duende Verde, ya he dicho. Prefiero Duende Verde a Ana Rivera. Prefiero. Doctor Voodoo, Doctor Extraño. Doctor Voodoo, por supuesto. Psylocke 550. Si no tienes otro mejor héroe, pues sí. ¿Qué recomiendo para que ganes la supermisión experto? A ver, Claudia, me acaban de matar por leer. A ver, un ratito. Vaya. Ok, concéntrate. Róbale. Listo. Pues tus héroes más fuertes. ¿Qué héroes tendrás? Un Ultron, si eres de... Un Ultron creo que es casi la mayoría. Tiene una Magic, podría ser. Pero es que todo depende de tus héroes, ¿no? Oh, vaya. Vamos. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa contigo? Te dejaste de golpear nuevamente. Ni siquiera le puedo poner nada. Hasta que por fin. Ok. Estuvo cerca. Muy cerca. Justamente que me he recuperado, caramba. Bueno, me recuperé un poco. Rayos, casi me muero. Estuvo cerca. Muy cerca. Hola, Ángelo. ¿Qué tal? Ok, aspirante. Racha 15. Con esto hemos conseguido nuestra racha y a partir de aquí 4.40 para asegurar hasta la 18 y ya de ahí 3.30, ¿no? En adelante. Muy bien, yo me voy a retirar a la parte de la otra arena porque me queda solamente 2 horas para hacerla. Y como te dije, no he tenido el tiempo suficiente para hacerla. Y nada, tengo que hacerla como varias veces, no he dicho. En fin. Vamos a realizar y a completar esta arena al 100%. Acabo de meter a mis héroes de 5 estrellas rango 5. No, era en el otro equipo. Ok, no importa, es solo un equipo. No, pero... Ok, vamos así. Uy, casito me pido un sangrado, casito. Ese Wolverine, ¿por cuánto será duplicado? Ah, mira, Carlos Jiménez. Sí, pues, hay que completarla sí o sí, ¿eh? Oh, vaya, pues, Ole, pues. Tienes una jornada de trabajo todavía por cumplir. Soy de Perú, Miguel Somber. Pero del Dr. Octopus. Nada, solo conseguirlo y listo. Ya he visto cómo es y... pues, no me interesa mucho. Que sí, me gustaría tenerlo de 5 como todo, pero pues, no me quita el sueño, ¿no? Como me lo quita el duendecillo.
Tenía que sobrevivir, ¿no? Ok. 170, 180, 70 y algo. Ok, 160.000. Ok, vamos a hacer de 4. Pero bajitos, nomás así, tontitos. Uy, esto va a malograr mi racha, por cierto. Soy pero totalmente mal. ¿Qué hora son? Oh, estoy bien atrasado. Ok. Ajá, sí, es Miguel Sombra. Psylocke, ranita. La maté muy rápido. Uy, a ver. No me he dado cuenta. Ok. 440, seguro. Debe ser un 440. Por la potencia. La última va a ser difícil. Tal vez es un 550. A ver. Veamos qué tan bravo es. No, 440 igual. Vamos con todo, Es el Civil Warrior. Ya vieron que me mató a mi Mai el otro día en eso, ¿no? No me la mató, sino es que le hirió mucho. Más, si quieres hacer un poco más de puntos, Luis Miguel, si no estás seguro. Es Iron Man, es horrible. Loco, es horrible. Oh, bienvenido al último suscriptor, Ulises Carapia. Hola, hola. Ok. Hay que poner de 4 acá. Vamos con estos. Heisenberg. Hamburguesa. Hyperion de nuevo. Ok, tú vas para acá. Ok, Luke. No te debes dejar pegar. Así aguanta su superataque 3. Y de paso se lo mostramos a los aspirantes. Que el otro día no podíamos mostrarlo. Qué bueno, Christian. Qué bueno. Sí, sí vale la pena subirlo a rango 4 a Iceman Franco. Saludos, best player. No, no lo creo, GR 100. ¿Por qué, en tu opinión, Iron Man, un héroe básico, súper antiguo en el juego, debería estar más? ¿Por qué? Ya fue. Tiró ese superataque. Ya no creo que tire el superataque 3. Vamos con todo. Eso, muy bien, Luke. Saludos, Antonio. Bienvenido al directo. ¿Dos cristales de qué, Claudia? A ver, vamos. 4. Oh, vaya, qué feo, Yvari. Imagino que a ti no te ayudará mucho eso. El otro día, el aspirante Go consiguió a Iceman en un directo. Se emocionó demasiado, no sé si algunos estuvieron ahí. Yo también conseguí mi Iceman. Me alegré mucho cuando conseguí mi Iceman. Desearía un Iron Man payaso, sería muy feliz si me saldría hoy día. Pero si no es. No sale lo que realmente quieres cuando abres cristales. Mira, yo no tengo Iron Man duplicado y realmente no tengo interés en ir por él, ¿eh? Así que si tengo ganas, voy a ir la próxima semana. Y eso. Yo creo que la próxima semana va a estar para abajo todavía. Así que bueno.
jefe. Se dormamos. Por supuesto que sí, el del papu. Va a estar alto, finalmente. Ni idea, Alfa Hazard. No recuerdo. No recuerdo tampoco qué video, pero me acuerdo que era un directo. Ok, continuemos. Nos falta poco. O sea, nos faltan 5, 7 juegos para asegurar. 7 juegos en esa arena y ya tengo mi kata. Una vez por todas. Ya solo me enfoco con el Dr. Octopus. Saludos, Beñaco Medina. Por mirar. Ahí está. No, ahorita no voy a hablar sobre eso, Mauricio. Pero sí va a ser alto. Más de 4. Gerard, parece que no se estaba presente cuánto fue el mínimo por Jockfix. Me impresiona que puedas llegar a 6 millones, conseguir un hook y no sepas por qué pongo 2.2 por Iron Man. No, para nada, Iron Man no es un defensor ni un atacante. Es muy mediocre Iron Man. No ha recibido ninguna actualización durante 3 años ya. Serían 3 años. El que sí recibió actualización y se volvió increíble es Hall. Muy bueno. No lo sé, Jair. A ver. Ah, ya, eres el que hace poco. No lo sé realmente. Eso. ¿Qué te recomiendo para ataque? ¿Personajes para ataque? ¿No serías para ataque? No te entiendo, Ángelo. ¿Cómo así, loco? Explícate. Acá no es que podemos elegir qué llevar al juego, ¿ah? ¿Eh? Porque todo es suerte. Todo depende de tu cuenta. Si es que no te digo, escoge acá, escoge aquí, no. Es dependiendo de lo que tengas tú en tu cuenta. Bien, Jim Foster. Ahora sin duplica, 440. Bueno, yo lo voy a subir a 550, Johan Giraldo, y no está duplicado. Sirve sin duplica. Bueno, tampoco no es que lo vaya a utilizar, solo lo voy a subir porque me gusta. Y realmente debería ponerlo en una piedra, pero me salieron esas cochinadas cósmicas. Realmente no sé cómo despertarlo mejor, ¿eh? Tal vez un día me anime a despertarlo. Pero ahorita no, ahorita no, para nada. Entre Vivi y Thor, Casio. Elige el que más se gusta entre ellos dos. Entre Vivi y Thor. Es que lo que pasa es que están sin repetir. Por eso es que no te puedo decir algo así como que... Nomás elige entre esos dos. Entre Vivi y Thor. ¿A quién te gusta más? Elígelo nada más. Los dos necesitan tener la habilidad despertada para que sean útiles. Los dos. Saludos, Samuel Zamora, bienvenido al directo. ¿Qué piensas de los héroes de 6 estrellas? A ver, vamos a hablar un poquito de los héroes de 6 estrellas. Yo pienso que viene a desnivelar el juego más. En cierta parte, digamos. Para mí, yo qué tan nivelado con referente a
las actividades del juego me encuentro. Digamos que tal vez un 70%. ¿Sí? Tirando 80. Ahora, estos héroes de 6 estrellas vienen a desnivelar el juego. O sea, ya no va a ser 70, voy a estar en un 50 tal vez por ciento, ahí 60, 50, desnivelado con referente a la dificultad del juego. Ese es mi caso, mi caso. Ahora imagínate como otros aspirantes que tengan menos héroes, menos posibilidades. Wow. Los héroes de 6 estrellas vienen a desnivelar el juego, no a ayudar. Sí. No entiendo por qué no hacer contenido para ayudar a los que ya se encuentran jugando, a los pequeños. O sea, ¿por qué no hacerlo más gratis en ese aspecto? ¿Por qué poner las cosas más difíciles? O sea, yo sé que si no hay dificultad es aburrido, ok, entiendo. Pero también darles un poquito más a los aspirantes que están comenzando, porque... ¡Wow! Es algo que voy a tratar en un video, pero por partes, ¿no? Analizando desde los tres... A ver, de tres perspectivas, ¿no? Tener héroes 3 estrellas quiere decir que has empezado a gastar dinero a partir del 30 de agosto. Yo creo, para enero, si tú tienes 3 héroes de 6 estrellas, pues has gastado mucho dinero. O has jugado como enfermo. Y eso, como enfermo. Yo creo que tendré mi héroe de 6 estrellas en marzo, tal vez. Abril, marzo, abril. Y ajustando todavía, ajustando. De esa forma pues obtendré mis 6 estrellas recién. O sea, mi primer 6 estrellas, ¿eh? No es algo que puedas obtener si no te esfuerzas y te enviseas mucho. O sea, si tienes uno antes o por ahí, es que estás jugando muy, muy seguido el juego, ¿me entiendes? Muy seguido. Y también comprando promociones, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Potek. Como Potter. Lunatic. Bueno, espero que te guste Gambito, ¿no? Ya que te salió en ese cristal. 4 estrellas. Ok, Samuel Zamora, suerte que te ganes un Ultron de 5 estrellas. Es uno muy bueno. Ok, hasta que por fin acabe esa arena. Vamos a continuar la arena del Dr. Octopus, ¿sí? Mira eso, no voy a meter acá a ella y a él porque no sangra y fácil, ganamos. Otro catalizador básico para la cuenta. Necesito uno más, o creo que necesito dos más para ascender a Hola rango 550. Sí, creo que tengo que comprarlo con Gloria. Debería dejar de gastar tanta Gloria. Más de 800. Yera. Hola, hola, Hel SR. Bienvenido, bienvenida. A ver, ranita. 6 estrellas. Para que lo envidie. No sé, ranita, es como que... ¿Te imaginas de que te salga un Magman? Un Hulkbuster, una Gamora de 6 estrellas. O sea, es bravo tener un 6 estrellas, no sé, un Starlord de 6 estrellas. O un Ultron de 6 estrellas. Pero un Rhino de 6 estrellas. No sé. Ay, me encantaría tener un Arcángel de 6 estrellas. O un Iceman de 6, o un Wempel de 6. GR25, saludos, pues bienvenido al directo. Ok, he completado este objetivo final a 1:57, wow. Ok, ahí están todos los objetivos. Yo siempre los dejo para poder tener próxima serie activa en la interfaz. Ahora reclamo, viene la hora de reclamar. Subo un poquito de runas, aquí no se gana muchas runas, pero se gana estas cositas. Uno, un poco de runas ahí, otro más. Y por último el grandote, ¿no? Ahí está, listo, ya tenemos uno más. Ahora vamos a ir a ver el inventario, cómo vamos. Correcto, tenemos 6. Necesitamos 8 para ascender a Hall. El día de mañana estaría consiguiendo uno por la gesta, porque ya va a acabar, mira, 22 horas quedan. Así que tendría que comprar uno con Gloria.
Sí, 1100 de gloria. Sí, tengo, claro. Y me quedaría en nada, en la nada me quedaría. Pero tendría mi haul 550, ¿no? Ok, adiós, choque catalizador básico. Hola, método científico. Vamos por ese Doctor Octopus. Uh-huh. A ver qué tan desordenado voy. Tendré que ir como tengo. Quiero que no quede otra. A ver, vamos. Ahí está. Ah. A ver. Saludos, Miguel. Yar 25. Saludos, Reaper. Saludos, Ismael. ¿Qué tal? Sí, pues no. A veces es. Oye, ¿qué onda acá? ¿Cómo así me golpeó tanto? Bueno, Fénix, cuidadito que te me mueres. Tíralo. Rayos. ¿Qué onda? No lo sé, 25, no lo sé. Ajá. Saludos, Crugy. Ok. Soy bajísimo en puntos en la arena. Que debería estar ya en 1,000,000. 2,000,000 debería tener ahorita. 2,000,000 debería tener. O algo más. O mucho más. Pero bueno. Ah, Electro es muy simplón, loco. Antes era un buen defensor. O sea, tal vez es buen defensor en las ligas medias para abajo, ¿eh? En rango 4, rango 5 debe ser bastante daño. Pero no me gustaría subirlo a rango 5 si no tengo muchos héroes, ¿eh? Bueno, eso diría yo. Wow, desventaja por todos lados. Ah, Jordano, ¿de qué te refieres de que acabas de conseguirlo en 5 estrellas? Uy. Qué gracioso, Miguel. Ese Luis Leña. No, para nada. Amistad nomás. ¿Qué estás pensando en tu cabeza? ¿Qué tal Antin King 502? No recuerdo cuántos 550 tengo, pero debe tener poquísimos. No haciendo mucho. Me recupero. Ah, me recuperé. Limbo. Sí, ¿verdad? Una pregunta media así. ¿Qué pensará en su cabeza, no? ¿Se imaginará ese tipo de relación? Hello, Hania. Bienvenida al directo. Eso, ¿qué pasó, Cyclox? No sé por qué, pero me está molestando. Me da como un calambre. ¿Cuántos personajes? Vamos ya a una hora, aspirante una hora. Por si haces por aquí, mano derecha, pues tenemos misiones importantes que están sucediendo en el juego que debes de tomar en cuenta con tu alianza. También una que otra arena, como la arena catalizador básico que está por acabarse, ¿sí? Y el personaje
que viene como básico la próxima semana. Así que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Me equivoqué en el puntaje del Dr. Octopus de 3. Ah, cierto, cierto, disculpa. Sí me equivoqué. Ok. Puse K. No es K. Ok. El puntaje sí de... de Dr. Octopus de 3 está fallido. No es K, es M. O sea, de millón. Ok. Y los demás están correctos. Eres inmune, ¿cierto? Ok. Pues sí, está mal. Lo va a corregir en el próximo directo. No, yo no te recomendaría abrir ahorita, Samuel Zamora. Pues si te sale al menos repetido, conseguirías esquirlas el próximo mes. Espera el próximo mes nomás. ¿En serio, Chris Meyer? Qué bueno. A ver, ¿cómo vamos? A ver, ¿cuántos equipos quedan? ¡Tres! ¡Ah, tres equipos quedan! No, no puede ser. Qué mala combinación de héroes. Mira eso. Qué vaina. Claro que sí, Stig Murillo. Para quienes todavía no tengan héroes de 5 estrellas en rango 4, claro que sí. Uy. One bullet. Está chévere el nick, ¿eh? One bullet. Una bala. ¿Qué tal, Eli? Masate. Bienvenido. ¿En serio, Hel? Qué curioso. Neurotoxina. Eso, Arcángel. Lo máximo. Hola, Liz Marvel, bienvenida. Yo ya dije qué pienso de los 6 estrellas, el Domi Ortega, pero en un video voy a hablar sobre eso más largo y tendido. Lo he dicho en ese directo, por si quieres verlo. Retrocedes. A ver, con los que faltan, ¿eh? Con los que faltan. Ya, está. Ya casi llego a 3 millones, ¿eh? De runas. 3 millones, 3 mil, disculpa, de runas. 3 millones. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, Jota? Es el arcángel y el hombre hormiga. No entiendo, Samuel. De 4 será. Porque dijiste que es abrir uno, un cristal de 5 estrellas. Ángel Enchi. Ya que era bravo jugar con mis Cyclops en Marvel Heroes 2015.
Con el rayo mataba a varios. Me acuerdo con el superataque. Bueno, Ultimate, con el Ultimate era bravazo. Sacaba su visera y tenías que hacer con el mouse así para dar vuelta y matar a todos. A tu alrededor. Seguía bravazo. Ok. Estamos acabando, es grande, Ok, nos faltan tres nomás. Y acabamos. Aparte de estos tres, claro, ¿no? Ok, a ver cómo hacemos acá. Te voy a mandar acá a ti y te voy a mandar acá a ti. Uy, no, qué mala combinación. Bueno, en fin, ya vamos. Uf, casi me muero. Saludos, pues, Franco. Que nos saluda desde Bolivia, Franco Rosales. Ah, me gustaría que me salga un arcángel o un Iceman de 6 estrellas. Sería grandioso, Donovan. Bueno, Miguel Somber, podrías ver los directos para darte una idea de cómo puedes mejorar jugando, Siempre doy uno que otro stick y aparte ver a alguien también te puede ayudar a darte una idea de qué técnica puedes acoplar a tu modo de juego. Estaba sin duplicar, así que no dio mucho problema a Fénix. Ok, aspirante, último equipo, ¿sí? La maestría de voluntad lo que hace es que cada vez que tenga tu personaje una desventaja, que podría ser un envenenamiento, un sangrado, te empiezas a recuperar una porción de vida que se especifica en la maestría misma voluntad a la hora que vas ascendiéndola de rango. Ok. Hola, ¿qué tal, Alicia? Bienvenida. ¿Qué opino de las combinaciones de maestrías? ¿Ah? ¿Cómo? No. No entiendo. Eso sí no entiendo. Menos negro, rojo. Qué mal aquí. Aquí, menos negro, rojo. No sé, Venom rojo te ayudaría por prestigio. Mario Edward, seguramente que estás comenzando aún. Gracias, Miguel. Mira tú, pues, Manuel Olmedo. Eso es justo lo que voy a comentar en el video que haga sobre los 6 estrellas. Es una pena, ¿no? O sea, mira, adiciónalo, cabán. Adiciónalo, pero créate una nueva dificultad, pues. O sea, ¿me lo quieres poner en el experto? Créate una llamada locura o... No sé, o sea, dificultad locura o pesadilla. Y ahí metes a los héroes de 6 estrellas. Y para aquellos que quieran conseguir el título de leyenda, pues ya, bueno. Que lo van pasando los tres ahora, difícil. No, que lo van pasando... Bueno, sí, sería bien jodido, ¿no? Wow. No, qué pendejo. Qué pendejo se daría eso. No, mejor olvidemos, no dijimos nada. Pero que no lo meta mi experto, pues, caramba. Hola, Team Marlon, bienvenido al directo. Directo. Un saludo para tu hermanita Karen Ulises. Su hermanita de Ulises. Ulises, ¿Ulises es el último suscriptor? Mira qué curioso. Ok, 52. Ah, ahí vamos. Muy bien, esperante, con eso hemos terminado pues la tanda. Una tanda media accidentada porque hemos jugado aquí y aquí, o sea, en dos arenas. Sí, y llegaron los premios. Ah, mira, ahí está, ataque volcánico. Como les dije, a las 3 de la tarde, son 3 y 16, ya debió llegar hace un buen tiempo. Ahí está mi otro electro. Y acá está mi otro electro del otro día. Estoy electromagnetizado. Oh, qué chistoso. Ok, ahí está. Mis dos electros para conseguir ISO de categoría 5 científico para hacer mi capricho de ascender a Hall a rango 550 únicamente con mi ISO de categoría científica 5. Ahí está mi Hall. Estoy preparado, tengo todo lo necesario. Por el momento no tengo esto, mira, no me había dado cuenta. Pero hoy día sale, ¿no? Un momento.
Wow. No tengo todo lo necesario. Uy, ¿en qué gasté esos científicos? ¿Qué hice? No. Puede ser posible. No puede ser posible. ¿En qué me lo basé? ¿En qué me lo basé? ¿En qué me lo basé? ¿Quién fue el que lo ascendí? Ay, Jokfix, no puede ser que él... Ay, Jokfix de 3 estrellas. Fuck. Oh, rayos. Ah, rayos. No puede ser. Mi ascensión. No puede ser. Tendría que vender dos de esos. Y lo hago. Sí, lo hago. Bueno, tengo que vender dos de esos. Vendo dos de esos. Ya, ok, venderé dos de esos. Ah, puedo vender dos de esos. Ah, estoy bien. Ok, sí puedo hacer mi ascensión. Jaja, sí puedo hacerlo. Perfecto. Uy, se están venciendo esos. Uy, 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 uy. Depósito, no tengo depósito. Creo que no tengo depósito. Ya, qué importa. Vamos al almacén y vamos a venderlo, sí, porque no tengo depósito ahorita, aspirante. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Que ya tampoco no tengo ISO, aspirante, no puede ser posible. Ya está. Oye, falta eso. Ya está. Rayos, también falta esto. Ya está. Bueno, ya qué importa, ya está. Uno más. Ok, ok, ok. ISO de categoría 5. Tengo dos, como puedes observar. Pero. La idea es que me salga. Tengo que abrir un cristal y que me salga científico. Cosa que puedo reclamar mis electros y de ahí me paso a... a hacer la ascensión a Holland. Quisiera que sea así el video. Bueno, en fin. Cristal científico loco. Ahí está, por Dr. Octopus. A ver, vamos a abrir unos cristales. Premium. ¿Por qué no unos cuatro? A ver, como siempre. De la forma en la que yo las abro, ojo. A ver, vamos. Ok. Muy bien. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Ok, ahí en la interfaz ahora. Ahí están los aspirantes que saben el chat. Bueno. Ahí está. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Sí, claro. Me gustaría un Iceman de 6 estrellas, por supuesto. Uy, casi agarro una Magic, por Dios. Vamos, 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 vamos. Vamos. Algo, algo. Oh, rayos. Bueno. No salió nada. A ver, vamos a ver si sacamos una Fénix, ¿sí? Hace tiempo que no juego por los héroes de 3 estrellas. Fénix o Ghost Rider. Vamos, Fénix o Ghost Rider. Vamos, Fénix, tienes que salir. O Ghost Rider. O Ghost Rider, vamos. Fénix o Ghost Rider, aspirante. Uno de los dos tiene que salir. Vamos, vamos. Un Darpapo, un Iceman. Vamos. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? No te veo, no te veo, Ghost Rider ni Fénix. Vamos, 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 vamos. Oh, rayos. Oh, no. Ah, qué pésimo. No salió eso feo. Ya, una más, una más, una más. Una más, una más. A ver. Nada más, a ver. A ver si al menos sale esta vez por ahí Fénix. No lo vi a Fénix ni a Ghost Rider. Ok. Hasta Kingrug está. Cheque. Qué vaina, en serio. A ver, no veo nada. No, no veo. ¿Tú, aspirante, tú ves algo? Nada, nada. Vaya, no sale. ¿Qué vaina? Arcángel lo conseguí por cristales premium, ¿ah? ¿Eh? Ni siquiera porque... Oh, bueno, un Hyperion. En fin, está bien. Algo es algo. Otro cósmico. Qué curioso. Bueno, aspirante, no conseguí... Y ni siquiera salieron, ¿ah? ¿Eh? Ni siquiera han salido como para que... Y tal vez me sale. No, no, ni siquiera, ni siquiera. Una vaina, aspirante. Bueno, entonces... ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer la arena del... Del Kata, pero necesito hacer unos videos, así que me tengo que retirar. Uy, 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 ya está. Ay, ay, ay. Ya, entonces. Bueno, ya, eso es aburrido, aspirante. En fin, entonces, aspirante. Gracias por haberme acompañado en
justo en el directo está saliendo el chat, te puedes despedir ahí. Yo ya me voy porque tengo que hacer unas cosas y también tengo pensado en la noche hacer unos videos para el canal, irlos al menos comenzando, ¿sí? Nada, gracias una vez más por acompañarte, disculpa por no haber estado en directo, ya te dije al inicio por qué no estuve con el aspirante Go en directo como habíamos prometido, no fue algo que queríamos, o sea, no es que no queríamos salir, sino que pues se cayó el server, ¿sí? Bueno, chao a todos, pues ahí se están despidiendo todos. Nos vemos hasta otro próximo directo. Nos vemos.